Ok, listos. ¿A dónde faltan? Verde, rojo, verde, rojo. Dos rojos ahí. Julio en medio de estos dos rojos. Entonces sí. Pelle en medio de estos dos rojos. Van a hacer que ya va. Julio en medio de los dos rojos. Sí, que salga Chistín porque todos mueren. Ah. Sí, ya no, porque ya no es necesario. Solo que si alguien se golpea, ya sabe que ahí está. Va, ahí va Sugar ya a meterse y démosle. Sugar, metete, Sugar. Ok. Verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Ahí al último la chiquilina. Ok. Entonces ya saben. El único punto de salida es la escalera que está allá al centro del puente. La escalera, ya saben. No pueden salir por otro lado y seguir participando. Si se sale por otro lado es porque ya no van en el juego. El equipo que logre bajar la bandera primera se lleva al punto grupal. La única salida es la escalera. Nada más que la escalera. Quedó lo mismo, pero vaya. Después de la cinta amarilla que cruza el agua, pueden sujetar uno al otro sin lastimarse. Antes de esa cinta, lleva tarjeta amarilla. Si están siendo muy agresivos con su rival y lo están ahogando, tarjeta roja. Recalcarlo de la cinta que hasta allá pueden agarrar. Antes de la cinta amarilla, no pueden tocar a su rival. Después de la cinta amarilla, ahí sí ya pueden sujetar, escuchen, sujetar, no golpear ni ahogar a su rival. Ok, esto comienza cuando escuchen el pito. ¡Listos! Todas las mujeres quedan atrás, los hombres van adelante. Se despega Pei, se despega Pei. Y le sigue Tico con un rojo. De ahí cuando está Machito pueden correr si quieren. Pei está a punto de subir. Ok. Ahí ya pueden sujetar si gustan. Ahí ya pueden sujetar. Ahí ya pueden sujetar. Sin pelear. Sin pelear. Sin pelear. ¡Vivo, vivo! ¡Julio, ayúdale, Julio! ¡Julio, ayúdale, papá! Ahí pueden detenerse sin ahogar. Sin ahogar. ¡Dale, Chuga, dale! Ok. ¡Ah! Ok. Pei logró bajar la bandera. Así que punto verde. Ok. Vamos a ver, Bar, vamos a ver si no hubo trampa, si nadie ayudó. Vamos a ver. ¿Ve? ¿Y por qué le sale eso? ¿Y por qué dice eso? Llega Pei, se coloca Pei, tenía tiempo Pei, empieza a escalar Pei, sube Pei, escala Pei, sin ayuda Pei, y logra conquistar la bandera. Ok chicos y chicas. Ok. Abrazadito y se hueso. Casi me daba uno, pero. Bien, cama. Un punto más y le ganaba. Casi, casi. Ok, chicos y chicas. Equipos rojo y verde. Me agarraste vos y me agarró el otro que me dio por atrás. No quebré. ¿En qué? No sé. Pero no es quebrado, viejo. Nadie me había pegado una parranda como esto, sí. Ni la plaga. Aquí me fue una patada. Ah, voy chuga colgado. Todos me tendrían así jalando. Ok, chicos. Equipo rojo a un lado, equipo verde a un lado.
Por favor. Me hacen el favor de traer la mesa de los premios. Ok. Ok, chicos y chicas. Aquí está bien, un poquito más allá. Permiso, Bessi. Ok. Ok. Entonces, por favor, silencio. Equipo rojo, equipo verde. ¿Todos sus integrantes están presentes? Ok. El marcador final de este desafío queda así. De 7 juegos realizados, el equipo verde logró ganar 2 puntos de 7. Mientras el equipo rojo, los Warriors, lograron completar 5 puntos de 7. Ok, eso quiere decir que ahora sí, oficialmente, podemos decir que los campeones de este primer desafío Plus 4K es para nada más y nada menos, y el gran aplauso para los Warriors, el equipo rojo. Así que vamos a pedir. Vamos a regresar más fuerte. Vamos a pedirle a dónde está la Bartoli. Ya fue la Bartoli, aquí está. Bartoli. Nos hace el favor de entregarle la medalla a cada uno de los chicos de los Green Wolves de segundo lugar. Pase usted para allá y vaya pasando uno por uno. Ay, Dios, que todo. ¿Cómo la pusieron? Vaya. Vaya, entonces chicos, haga una fila india de aquí para allá, por favor. Cuidado que hay escritores atrás. Fila india. Fila india. Necesitamos los 24 integrantes del equipo Green Wolf. ¿Quién? Ah, ok. Ah, pues que pase la Alejandra para en vez de ella. ¿Dónde está la Alejandra? Alejandra, ¿quieres pasar vos para mientras? Ale, a recibir la medalla. Ok, entonces Ale, vos te vas para tu asiento y el equipo verde pasan por aquí a dar la vuelta ya, ok, después de recibir la medalla. ¿Ah?
No, mejor que se vaya ahí donde estaba. Está más segura. Ok, entonces ahí Bartoli. Sí, va. Bertotti nos va a hacer el favor de entregar la medalla del segundo lugar. Así que uno por uno, pase por favor a recibir. Alejandra, en representación de ella y de la Mona. La Bella, que entró en reemplazo de la Alejandra. La Zarca, que dio todo y luchó. La Yosel, que con 14 años hizo todo. Estela, que con 15 años luchó. La Angie, con 15 años, echó todo. La Nayeli, que usualmente se pone las pilas cuando quiera, sí sacó la casta de ganadora. La Cuca, con 14 años, que igual luchó. La Joana, que no perdió ningún punto, creo yo sí. No. La Norma, que a pesar de una lesión muscular en el brazo, luchó y dio lo mejor. La Bessy, que también luchó. La Chiquín, que con la lesión en el brazo, igual luchó. Y ahora vamos con los hombres. El mono de circo, Chistín. Hilo, que dio todo. Coco, que era el bastón más fuerte en el grupo del brazo. El Chelito, que luchó con todo. Kevin, que dio lo mejor. El Diablo, que anduvo mal, pero ni modo, no se concentró. Tico, que falló, pero acertó. El Enano Carerrata, que dio lo mejor de él. El Sapo, que por demostrar la Chava, también luchó. Sugar, que por demostrarle a Jenny, dio todo. Pay, que por demostrarle a Sugar, también luchó.